transformación pacífica del país. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva videotransmisión más a este su canal Pregoneros 4T. Si la información les gusta, ayúdenos con ese poderosísimo like, compartan información. Gracias por estar en esta videotransmisión, Pregoneros. Bienvenidos nuevamente el día de hoy, 9 de mayo del año 2022. Le está lloviendo con todo a Dante Delgado, a este líder y dueño de Movimiento Ciudadano. Dice que Movimiento Ciudadano va a ganar las próximas elecciones en 2024, y ante todas las polémicas que surgen en contra de este partido, ¿qué es lo que sale a decir Dante Delgado? Que es una estrategia para debilitarlos. Campañas negras, campañas sucias en contra del que dice él que es la oposición más grande que tiene Morena, o son los que pueden hacer frente a la coalición de Juntos Hacemos Historia. Pero bueno, en esta ocasión queda totalmente evidenciado lo que son estos de Movimiento Ciudadano, que más no son más que un pan naranja, un pan chiquito, como lo hemos venido manejando desde hace muchísimos meses. Periodista Gabriela Villalobos denuncia estos actos de intimidación por parte de Dante Delgado, líder de Movimiento Ciudadano, tras cuestionar al candidato de MC de Movimiento Ciudadano en Tamaulipas, que están por la calle de la amargura en todas estas 6 elecciones, en estos 6 estados en juego, estas elecciones en 2022. Así se le armó tremendo esta nueva polémica a Dante Delgado. El señor Dante Delgado, dueño del partido político Movimiento Ciudadano, agrede a la periodista Gabriela Villalobos del medio Noticias 24/7. Esto fue lo que aconteció. Enseguida vamos a ver este video. El día de ayer, en el municipio de Tampico, la periodista Gabriela Villalobos del medio de Noticias 24/7 fue víctima de actos de intimidación y desprestigio de Dante Delgado por hacer preguntas incómodas al candidato de Movimiento Ciudadano en Tamaulipas. Al cuestionar al candidato, Dante Delgado quitó micrófono al candidato y él mismo contestó. Al insistir la colega en que el candidato contestara e entrara, escoltas armadas a mirarla fijamente de forma intimidatoria y otra persona más a tomarle fotografías. Esto es lo que al menos esta cuenta de Periodistas Desplazados México está dando a conocer. Hacemos un llamado público a las autoridades a velar por la seguridad de la colega. Asimismo, invitamos de manera respetuosa al senador Dante Delgado respetar el ejercicio de la libertad de expresión y la labor periodística. Así fue denunciado Dante Delgado el día de ayer y es tendencia en estos momentos a través de redes sociales. Y luego dicen que el presidente Andrés Manuel es el autoritario, es el que levanta la voz, es el que le contesta a los periodistas. Así quedó evidenciado Dante Delgado. Vamos a verlo. Quien se meta con una mujer, se va a meter con el gobernador y con toda la fuerza política del gobierno del estado. Esta semana al menos 5,000 militantes se sumaron a la campaña de Truco, que entre ellos, la verdad, a mí lo que me mortifica, y se lo digo con absoluto respeto, es que usted venga, más que como periodista, hacer preguntas a nombre de los otros y afirmaciones a nombre de los otros. Me hubiera encantado que hubiera miles de ciudanos que ya estuvieran con una mano, no la conocía, pero ya la escuché. Entonces, perdón que se los diga. Nada más la escuché. Ya te fue a AMLO también, siento que quieres hacer con que la escuché. La escuché, perdónenme, no es un problema de Movimiento Ciudadano y lo estoy respondiendo. En primer lugar, están haciendo toda esa guerra sucia, se lo dije desde el principio, porque están preocupados del avance que lleva Movimiento Ciudadano, en particular nuestro candidato. Ustedes lo escucharon, pregoneros, solamente le estaban haciendo una pregunta, que militantes ya se fueron tal vez en la campaña de El Truco, Verástegui, otro impresentable, al menos de esta coalición del PRIAN-RD, y le quita el micrófono Dante Delgado para contestarle a esta periodista y prácticamente le dice palera y le empieza a contestar que todo esto es una campaña de desprestigio, una campaña negra en contra de su candidato. Vean nada más.
tacha a mujer, a reportera de Palera, Dante Delgado. Es increíble el nivel de cinismo, son unos hipócritas, doble moral. Luego salen a criticar al presidente Andrés Manuel López Obrador. Minutos antes, como lo escucharon en el fragmento de video, el propio candidato de Movimiento Ciudadano, pues había dicho: quien se meta con una mujer, se meta con el gobernador, se metería con el gobernador. ¿Dónde quedó esto dicho hace unos instantes? Pero bueno, así quedan solitos, totalmente exhibidos a nivel nacional. Así le contestó Dante Delgado. Solamente quedan evidenciados estos de Movimiento Ciudadano, que sí, en todas estas encuestas, al menos estas 6 gubernaturas en juego, están pero para el perro, en serio. Vamos a escuchar este fragmento nuevamente. Una mujer se va a meter con el gobernador y con toda la fuerza política del gobierno del estado. Quien se meta con una mujer se va a meter con el gobernador y con toda, y pues vamos a ir con todo. ¿Y qué, dónde quedan esas palabras que dice el propio candidato de Movimiento Ciudadano? Escuchen. Quien se meta con una mujer se va a meter con el gobernador y con toda la fuerza política del gobierno del estado. Esta semana al menos 5,000 militantes se sumaron a la campaña del Truco, ¿Cómo le parecieron los cuestionamientos a Dante Delgado? Y así se le fue con todo a esta reportera. Increíble, así es el nivel de estos del PRIAN, RD y MC, o MacPRIAN como ya les llaman ahora. Lo que critico, se lo digo con absoluto respeto, es que usted venga, más que como periodista, a hacer preguntas a nombre de los otros y afirmaciones a nombre de los otros. Me hubiera encantado que hubiera miles de ciudanos que estuvieran ya, perdón, que ya estuvieran, con una mano de los, no la conocía, pero ya la escuché. Entonces, perdón que se los diga. Nada más la escuché. Ya te pareces a AMLO también, diciendo que quieres hacer algo con que le escuché. La escuché, perdónenme. Es un problema de Movimiento Ciudadano y lo estoy respondiendo. En primer lugar, están haciendo toda esa guerra sucia, se lo dije desde el principio, porque están preocupados del avance que lleva Movimiento Ciudadano. Pues ahí lo tienen. Están preocupados por el avance que tiene Movimiento Ciudadano y así lo llama, como una campaña sucia. Así se le fue con todo a esta reportera, el propio senador y líder de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado. Y vean nada más las tendencias, al menos las encuestas. Si hoy fueran las elecciones para gobernador del estado, ¿por quién votaría usted? Al menos en Durango, aún esta ventaja de Teresa Jiménez sigue creciendo. Nora Rubalcaba. ¿Y dónde está en Aguascalientes? ¿Y dónde está Anayeli Muñoz de Movimiento Ciudadano con un lejano 10% de intención de voto efectivo? Vean nada más. En Durango, Esteban Villegas, también de la coalición de PAN, el PRI y el PRD. Un poquito arriba de Marina Vitela, que se sigue acercando a Esteban Villegas y Patricia Flores Elizondo de Movimiento Ciudadano con un lejano 12%. Entonces, ¿de qué nos está hablando Dante Delgado? Hidalgo, Julio Menchaca sigue encabezando las encuestas. La intención de voto, Carolina Vigiano, se sigue desfondando. Francisco Javier Vergaza de Movimiento Ciudadano, totalmente perdido. Y en Oaxaca, ni qué decir, por parte de Movimiento Ciudadano, Salomón Jara sigue encabezando a la coalición Juntos Hacemos Historia, Morena, PT y Partido Verde, muy por encima del PRI y el PRD, que van juntos ahí en Oaxaca con Alejandro Avilés. Natividad Díaz del PAN muy rezagada. En Quintana Roo, Mara Lezama se sigue alejando, gran ventaja que tiene sobre Laura Fernández en esta unión del PAN y el PRD, y el PRI muy por debajo de con Hesley Hendrix. Y en Tamaulipas, Arturo Díez, este candidato que estuvo ahí al lado de Dante Delgado, que está pues totalmente rezagado. Arturo Díez, pues lo terminó de hundir el propio Dante Delgado, el propio líder de Movimiento Ciudadano.
Américo Villarreal sigue encabezando las encuestas por encima de César el Truco Verástegui, ese que ya salió a declarar que liposucciones y operaciones quirúrgicas para todos. En fin, el fiel reflejo de esta oposición moralmente derrotada y desesperada. Y algo que también sorprendió es que nuestro presidente sigue imparable, al menos el día de hoy. Y encuesta de quién creen, del propio Reforma. Encuesta señala al presidente Andrés Manuel López Obrador un incremento en su popularidad durante este mes de mayo. La misma encuesta posiciona en el mismo nivel con el que contaba el mandatario mexicano el año pasado, que es de 62%. El sondeo señalaba que López Obrador cayó en un nivel de aceptación en diciembre de 2021 con 58% de comentarios positivos. De esta forma, López Obrador se vuelve a posicionar en un punto más alto en el que lo ha ubicado la encuesta de Reforma, quien en abril de 2021 lo posicionó con 63% de aprobación. Asimismo, se indica que la mayoría de los encuestados señala que la mejor política del gobierno de López Obrador son los programas sociales, pues el 62% considera positivo esta acción, mientras que el 19% se muestra en contra. Ahí lo tienen, mis estimados peroneros, pues así, con información de el propio diario El Reforma, este pasquín, pues ya que le queda de otra más que dar la información. ¿Qué partido beneficia a los que menos tienen? 65% Morena, y vean, el PAN y el PRI con el 5 y 7% respectivamente. Vean nada más, mis estimados pregoneros. Así lo dio a conocer el mismo el presidente el día de hoy en la conferencia matutina. Pues ahí lo tienen, mis estimados pregoneros. Hasta aquí esta video información que les traigo por el momento. Más adelante más información y más videos. Si la información les gustó, ayúdanos con ese poderosísimo like y compartan información. Así quedó totalmente exhibido Movimiento Ciudadano, y al que también siguen inflando, ya que no tienen un candidato, este PRIAN RD, están inflando con todos estos medios corporativos y estas encuestadoras a Colosio Riojas, al que tuvo los problemas técnicos ahí en esa sesión de cabildo que tuvo. Lamentable y desafortunada, hasta atrás estaba Colosio Riojas, y aún así siguen inflándolo, lo están inflando más que una bolsa de papitas, más que una bolsa de frituras a Colosio Riojas del propio Movimiento Ciudadano. Pero en fin, nos vemos en un siguiente video. Que sigan pasando un excelente día, pregoneros.